Probando, probando. Sí. ¿Cómo se ha entrenado tradicionalmente para construir músculo? Sí que es cierto que lo que siempre se ha hecho, y es algo que funciona seguro sí o sí a la hora de construir masa muscular, es tirar pesado y tirar a rangos entre 8 a 10 repeticiones, o cuanto menos, pues tirar con todo el peso posible a las repeticiones que salgan, ¿no? Este es un tipo de entrenamiento que se llama entrenamiento sarcomérico. Es decir, se trata de provocar pequeñas fisuras en el sarcómero para que luego el sarcómero, gracias a los aminoácidos, pues crezca y se haga más grande, ¿no? Por poneros un ejemplo, es como las paredes de una casa, ¿no?, construida con ladrillo. Al entrenar pesado, estamos rompiendo, estamos fisurando esos ladrillos con el objetivo de posteriormente poder construir un muro más fuerte, un muro más resistente. El pico o el martillo con el que derribar el muro, o con el que romper estos ladrillos viejos, pues sería el entrenamiento pesado con ejercicios básicos. Ahora bien, los ladrillos que pretendemos dañar, que pretendemos romper para poder construir nuevamente, serían los músculos. Y siguiendo con este ejemplo, pues el cemento con el que ir reforzando esos ladrillos serían los aminoácidos que vamos a tomar, ¿no? Ahora bien, ¿hay otra forma de ponerse fuerte? Pues yo creo que sí. Para ponerse grande, para ponerse fuerte, ¿hay que entrenar pesado sí o sí? Pues la respuesta, en mi opinión, es que no. Es más, en mi experiencia, os puedo decir que yo he conseguido una gran hipertrofia muscular sin necesidad de hacer excesivamente el bruto. ¿Cómo he conseguido esto? Pues a través de técnicas de entrenamiento de alta intensidad, que se llaman. Como decía antes, hay un tipo de entrenamiento sarcomérico, ¿no? Este tipo de entrenamiento pesado, con básicos. El de hipertrofia pura y dura, por así decirlo. Un entrenamiento de implicación de fibras blancas o fibras de contracción lenta, que también se llaman. Pero en mi experiencia, efectivamente, he comprobado que hay personas que genéticamente sí que pueden estar diseñadas, están preparadas por su genética para este tipo de entrenamiento sarcomérico. Un entrenamiento muy pesado. Yo creo que todos conocemos personas, si pensáis, seguro que conocéis personas que por su naturaleza, por su genética, pues oye, son personas que tienen mucha fuerza, están dotados de esta capacidad, mientras que otras personas que tienen una predominancia quizá hacia las fibras rojas, o cuanto menos, se pueden llegar a encontrar más cómodas con entrenamientos no tan pesados. Son personas con menos fuerza física quizá, y esto tampoco es malo, sino que es así, ¿no? O con más riesgo para lesionarse si mueven mucho peso durante mucho tiempo. ¿Esto quiere decir que nunca se podrán llegar a poner fuertes? Pues obviamente yo creo que no. En mi experiencia, de hecho, si sabes incluir, técnicas de entrenamiento, técnicas de alta intensidad, yo estoy convencido que puedes llegar a tener un físico increíble y además con mucho menos riesgo de lesionarte, ¿no? Que es lo que cuenta, que al final podamos hacer este tipo de vida, este entrenamiento para siempre. ¿Qué sistema de entrenamiento existe? Bueno, pues hay muchos tipos de técnicas. Hay muchos tipos de sistemas. A lo largo de los años han ido surgiendo gurús, ¿no?, por así decirlo, que han propuesto tipos, que han propuesto metodologías de entrenamiento mediante las que, a través de una gran carga de trabajo y no tanto de peso, pues conseguir que sus atletas lleguen a lo más alto, lleguen a tener grandes físicos, músculos, personas fuertes, personas definidas, grandes. Tenemos, por ejemplo, el sistema HIIT, el sistema FST7 de Henry Rombaut, las drop set, tenemos sistemas de las descendentes, tenemos el rest pause, o los que me seguís, seguramente habréis visto el entrenamiento de piernas con Emilio Martínez, donde me lleva hasta el límite de mis capacidades, hasta el punto de caer prácticamente extenuado, casi me da ahí un yuyu. Me refiero al sistema SST. Bien, hablemos del sistema SST. ¿Qué es el SST? El SST, Sarcoplasma Stimulating Training, es un método elaborado por Patrick Tuor, bueno, atleta y preparador, atleta y entrenador, el cual recopiló una serie de técnicas ya existentes, pues bueno, las va creando y las va uniendo de tal forma que crea un método un tanto peculiar que ahora veremos, que ahora os voy a ir explicando. SST es el acrónimo de Sarcoplasma Formación Estimulante, ¿no?, en español. Es un método de entrenamiento que tiene como objetivo hipertrofia muscular, es decir, ponerse grande, ponerse fuerte, pero a través de mecanismos sarcoplasmáticos, es decir, del aumento del contenido dentro de la fibra muscular, del aumento de los líquidos, de la capacidad de reclutar energía de la célula para crecer desde dentro, ¿no? Cómo auxiliar a la fibra muscular en la voluminización, ¿no?, mediante todo esto que os estoy comentando. Mientras que el entrenamiento sarcomérico se basa en mover grandes cargas a pocas repeticiones, este sistema se trata de extenuar el músculo.
de llevarlo hasta el punto que no pueda ni moverse. ¿Qué suplementación necesitamos para sacarle provecho al SST? Ahora os pondré un ejemplo de entrenamiento de SST, ¿vale? Pero antes de entrenar es fundamental asegurarte de que vas a llevar al músculo preparado para que ya desde la primera serie, dado que se trata de un sistema de entrenamiento muy exigente, pues la suplementación cobra un papel fundamental, ¿no? Para poder sacar todo el partido, todo el provecho a este entrenamiento y evitar que nos dé una pájara. Para ello, antes de entrenar, es imprescindible meter una pequeña carga de hidratos, ¿no? Para asegurarnos que vamos a tener los depósitos de glucógeno llenos. Lo que yo hago es, antes de comenzar, meter un cacito de guasimaice. Bueno, yo soy un poco bruto, yo meto uno y medio o dos cacitos de guasimaice. El guasimaice se trata de una amilopectina, es un tipo de hidrato de carbono que apenas pasa tiempo en el estómago, en tanto que pasa enseguida al torrente sanguíneo, por lo que no nos va a dar sensación de pesadez ni de hinchazón, sino es energía rápida para prepararnos para comenzar el entrenamiento. Te recomiendo que pruebes el Desamor de manzana verde, que tiene ese toquecito ácido y que ya nos predispondrá para el entrenamiento desde el primer trago, te lo aseguro. Además, es imprescindible, dado el nivel de exhaustación al que vamos a llevar los músculos, para evitar el catabolismo muscular, para evitar la destrucción de músculo, hay que asegurarnos que con el entrenamiento no vamos a destruir músculos, sino que construiremos nuevas fibras musculares, ¿no? Necesitamos tener en sangre ya desde el primer momento una dosis de glutamina con BCAAs. Para ello, lo que yo hago pues es tomar dos cacitos de gluta BCAAs. Dado que el guasimaice lo he tomado de manzana verde, pues oye, podríamos incluso mezclarlo con BCAAs glutamina de sabor manzana verde, o bueno, para gustos los colores, ¿no? También podéis cogeros un guasimaice neutro y con unos BCAAs de sabor que os guste, ¿no? O si te gusta probar a mezclar sabores, el kiwi también casa muy bien con la manzana. O yo que sé, o si optas por tomarlos por separado, puedes probar los BCAAs de cola y el guasimaice de manzana o de frambuesa, yo que sé. Bueno, en cualquier caso te aseguro que pruebes el que pruebes, no te arrepentirás porque los sabores están realmente buenos. Este entrenamiento es recomendable hacerlo bajo supervisión de una persona, también te digo, ¿vale? Una persona con experiencia, o cuanto menos hacerlo junto a un compañero, no hacerlo solo. Lo bueno de entrenar con alguien que te entrene, de una persona con experiencia, es que además cuando sentimos, ¿no?, que nos están viendo, que nos están supervisando, que nos están controlando, cuando nos sentimos acompañados, bueno, pues esos son los mejores entrenamientos, porque en ese caso es cuando vamos a darlo todo, ¿no?, cuando estamos acompañados. Si entrenas solo, siempre puedes hacer alguna pequeña trampa, ¿no? Hay alguna repetición de menos, alguna repetición que te puede saltar, pero bueno, eso ya depende del grado de exigencia de cada uno. Yo he entrenado siempre solo ahí en mi guarida y no me ha ido mal. Pero cuando sí que es verdad que cuando sabes que tienes el foco, sí que es verdad que cuando sabes que tienes el foco puesto encima tuya, qué duda cabe que nadie quiere quedar como flojera, ¿no? Y ahí es cuando lo damos todo. Así pues, si vas a entrenar acompañado, además es una buena opción porque vas a poder compartir también un Russian Roulette, un pre-train que te va a pegar un auténtico pelotazo, con el que podrás ir al límite en tus entrenamientos. Y que además al venir en monodosis, pues oye, siempre puedes tirarte el rollo invitando a una dosis, a una botellita, a tu compañero de entrenamiento. Recuerda que el sabor es una ruleta rusa. Metes la mano ahí en la caja y bueno, te puede tocar manzana, te puede tocar frutas silvestres, en fin. ¿Te vas a atrever a apretar el gatillo del Russian Roulette? Durante el entrenamiento, asegúrate de tomar lo necesario para no venirte abajo, dado que es un entrenamiento sarcoplasmático, es decir, de mucha intensidad, de mucha reclutación de energía. Un entrenamiento muy cardiovascular, de mucho desgaste. Mi recomendación es igualmente que a mitad del entrenamiento, y con el fin de precisamente esto, de no venirte abajo, porque es un entrenamiento que va a demandar mucho. Ahora al final te pondré un ejemplo de sistema SST. Mi recomendación es que pares durante un par de minutillos para coger un shaker, poner un buen cazo de intra-work, por ejemplo, añadirle 300 a medio litro de agua fresquita, y bueno, y así volver a coger fuerzas y meter aminoácidos en los músculos. El intra-work es un suplemento interesante porque es un todo en uno, combina dos tipos de hidrato de carbono de asimilación rápida, como es la cluster dextrin, como es la palatinosa, ¿no? Se trata de hidratos de rapidísima absorción,
activación que te van a recargar de energía en cuestión de segundos. El IntraWar incluye entre sus ingredientes un amplio abanico de aminoácidos. Ya sabéis que yo soy pues un defensor de los MAP, ¿no? A mitad de entrenamiento. Pues bueno, pues este producto lleva un amplio espectro también de aminoácidos, que además junto con la palatinosa, el clúster de string, pues además de darnos energía rápida, nos va a generar un pico de insulina. La insulina es un transportador de nutrientes que va a coger todos estos aminoácidos que con los que viene enriquecido el IntraWar y nos lo va a llevar directamente al músculo. Pero no queda ahí la cosa, porque además el IntraWar también viene enriquecido con citrulina. La citrulina es un retardador del ácido láctico, es un retardador de la fatiga y por tanto nos ayuda, pues eso, como bien dice la palabra, pues a retardar la fatiga. En cuanto más tarde nos fatiguemos, mejor vamos a poder entrenar, ¿verdad? Con el IntraWar, por tanto, tardaremos más en cansarnos y rendiremos mucho más. Al IntraWar también se le ha incluido taurina. La taurina favorece el flujo de la glucosa dentro de los músculos, favorece eso, que vaya glucosa al músculo, garantizando por tanto la fuente primordial de energía pues para su funcionamiento, para el funcionamiento de los músculos, ¿no? En consecuencia, que viene a reforzar todo este proceso que venimos hablando, y además la taurina favorece la síntesis proteínica y por ende pues favorece el crecimiento de la masa muscular, que es lo que queremos todos. Además, el IntraWar contiene glutamina, que es un gran aliado junto con la taurina, en tanto que, pues eso, para potenciar la regeneración de las células y la reparación de los tejidos. Además, después de entrenar, pues oye, obviamente no te olvides que has destruido fibras musculares y, pues eso, si estamos hablando de reparación de los tejidos, qué mejor que terminar el entrenamiento con 30 gramos de proteína. ¿No sabes qué proteína tomar? Pues oye, no te pierdas el artículo que vamos a subir en breve sobre las proteínas. Bueno, el sistema SST no deja de ser, bueno, pues una recopilación de técnicas de alta intensidad. Por tanto, bueno, cada persona lo puede también hacer un poco a su manera. O sea, que voy a explicar, os voy a poner un ejemplo de cómo podría ser un entrenamiento de pierna mediante este sistema, pero a través del filtro de Sensei, ¿no? A través de también de mi experiencia, lo que le puedo yo aportar a este sistema, lo que me aporta a mí este sistema y cómo lo puedo modificar yo para sacarle el máximo beneficio en mi caso, y es lo que os voy a proponer. Empezaríamos el primer ejercicio por la máquina de extensión de cuádriceps, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 5 series con descansos de 45 segundos para buscar un peso ideal para 10 repeticiones. No consiste en tirar a lo bestia, tirar con todo y bajar, sino que vamos a intentar, lo que tenemos que hacer es subir y bajar en 5 segundos, es decir, voy tirando 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a bajar en otros 5 segundos, ¿vale? Os aseguro que ya desde la segunda serie vais a empezar a notar una congestión brutal en los cuádriceps, ya simplemente por el mero hecho de hacerlo en 5 segundos la subida y la bajada, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, y ya veréis cómo la pierna se va a ir llenando de sangre desde el primer momento. Una vez que hemos hecho estas 5 series, que ya prácticamente vais a decir, bueno, si es que yo ya estaría para irme a mi casa, no nos vamos a casa todavía, porque ahí va a empezar lo bueno. Por eso decía antes la importancia de haber metido antes de entrenar una dosis de guasimaice junto con BCAAs con glutamina, porque ya desde la primera serie vamos a necesitar chicha, vamos a necesitar energía y sustancia para aguantar ese entrenamiento. Para comenzar, las series efectivas en esta extensión de cuádriceps sería, una vez que hemos encontrado ese peso para 10 repeticiones, lo que vamos a hacer es ir haciendo series acortando los tiempos de descanso, ¿no? Que es uno de los principios también de este sistema SST, de un sistema de alta intensidad en el que no tanto importa el peso, sino la intensidad que le metamos. Y una forma que a mí me está resultando muy buena, la verdad es que esto no sé si se suele hacer así el sistema SST, pero a mí me funciona y quiero compartirlo con vosotros. Este primer ejercicio sería así: hago una serie a 10 repeticiones y descanso 45 segundos. La siguiente serie vuelvo a intentar marcarme otras 10 repeticiones. Ahora ya no hacemos lo de los 5 segundos, ¿vale? Lo de los 5 segundos de subida y 5 segundos de bajada es solo para las primeras 5 series. Ahora cambiamos un poquito el chip y lo que vamos a hacer es ir a 10 repeticiones con una cadencia sin volvernos locos. Vamos a intentar seguir estimulando el cuádriceps y solo el cuádriceps, y lo que vamos a hacer es ir bajando los tiempos de descanso, es decir, hacemos una primera serie y descansamos 45 segundos, la segunda serie descansamos 40 segundos y volvemos a marcarnos 10 repeticiones, la tercera serie descansamos 35 segundos y nos marcamos las 10 repeticiones.
descansamos 30 segundos, ya veis que cada vez el descanso va siendo más corto y vamos a intentar mantener el peso. Si no llegamos a las 10 repeticiones, pues quizá tendremos que bajar a 8, a 6. En la siguiente serie descansamos 25 segundos y volvemos a tirar. Luego descansamos 20, 15 segundos, 10 segundos y una última serie de 5 segundos, que prácticamente es nada, ¿no? Lo que tardemos en respirar 2 o 3 veces y para adelante. Saldrían, por tanto, 10 series. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, vale, 9 o 10 series. Segundo ejercicio va a ser una prensa inclinada. Vamos a cargar un peso moderado, en mi caso, por ejemplo, unos 230 kilos, que tampoco es una barbaridad, y vamos a volver a sacar 10 repeticiones. Lo hacemos 5 veces con 45 segundos de descanso. Una vez concluidas dichas 5 series, ahora comienza lo bueno, porque vamos a hacer 5 series más con el mismo peso, pero como hacíamos al principio, acortando los tiempos de descanso. Es decir, vamos a hacer una serie y descansamos 45 segundos, volvemos a tirar otra serie, descansamos 30 segundos, volvemos a tirar otra serie, aguantamos 20 segundos y volvemos a tirar otra serie, descansamos simplemente 10 segundos y sacamos la última serie. Tercer ejercicio, nos vamos a ir a una prensa hack. Vamos a hacer 10 series, pero tan solo de 3 repeticiones. Eso sí, solo con 15 segundos de descanso. Tiro 3 repeticiones, me salgo de la jaca y descanso 15 segundos. Tiro 3 repeticiones, me salgo de la jaca y descanso otros 15 segundos. Yo pondría como mucho 50 kilos. No os confiéis, porque son solo 3 repeticiones, pero claro, con descansos tan cortitos de 15 segundos y hacer 10 series como mínimo, vais a flipar. Cuarto ejercicio, nos volvemos a ir a la prensa inclinada. Si piensas que ya se ha terminado todo, estás muy equivocado, porque ahora es cuando vamos a pisar de verdad en lo desconocido. Ahora es cuando vamos a hacer lo que es la clave realmente del SST, el buque insignia, el ejercicio insignia, la técnica insignia de ese sistema, que es que vamos a hacer una serie extra en la prensa, pues con lo que sería eso, lo que digo, el culmen del SST. ¿Cuál es el culmen? ¿Cuál es la clave realmente de este sistema infernal? Pues que vamos a hacer 10 repeticiones muy despacito, sintiendo el músculo, apretando el cuádriceps, apretando el femoral, apretando el glúteo, hasta el gemelo, reclutando todas las fibras de la pierna. Tras estas 10 repeticiones, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar un peso, vamos a quitar un 25% del peso, y vamos a hacer 5 repeticiones subiendo muy explosivo y con ayuda, si puede ser, y controlando la negativa, bajando despacito al menos en 5 segundos. Tiro fuerte, bajo en 5 segundos. Tiro fuerte, bajo en 5 segundos, así las que salgan. Vuelvo a quitar un 25% del peso y lo que hago ahora es ir subiendo despacito a tramos durante 5 segundos, dejo que el peso me venza, vuelvo a tirar en 5 segundos, subo en 5 segundos, dejo que el peso me venza hasta el pecho, las rodillas al pecho, y desde ahí voy tirando poquito a poquito, contando 5 segundos y dejo que el peso me venza, así las que salgan. Y para rematar, si eres capaz, vamos a hacer isométricos. Vamos a hacer lo que es una sentadilla en isométrico, que nos colocamos y aguantamos entre 5 y 10 segundos tan solo con nuestro peso. Conclusiones. Muchas personas, al cabo de los años de entrenar, llega un momento de sus vidas que se sienten estancados. Les gusta el gimnasio, pero oye, ya no saben cómo entrenar. Ya no saben si tirar mejor a muchas repeticiones, a pocas repeticiones, si hay que mover mucho peso, si no hay que mover mucho peso. Bueno, pues no te preocupes, porque desde Diogenis ya ves que estamos haciendo un gran esfuerzo, una gran labor por contar con los mejores profesionales, atletas con una amplia experiencia, atletas con físicos realmente trabajados con los años y que, están aportando contenido de mucha calidad. Contenido de calidad, como este artículo de Sensei, donde puedes ver que tienes a tu disposición un montón de herramientas para no estancarte, para encontrar una nueva motivación por la que seguir yendo al gym, pues a buscar esa mejor versión de ti mismo, ¿no? Esa versión de ti mismo con la que siempre soñaste. Solo hace falta un poco de ganas, solo hace falta un poquito de interés por aprender, y ya ves que nosotros te vamos a dar el resto. Nosotros te daremos consejos como este sistema SST, una herramienta que puedes incorporar a tus entrenamientos a partir de ahora. Entrenamientos hechos por auténticos profesionales que
Ya ves que estoy poniendo a tu disposición para que puedas dar lo mejor de ti, para que experimentes sensaciones nuevas, para que lleves a tus músculos al siguiente nivel. Así que si te lo curas en el gimnasio, no arriesgues, apuesta por todos los suplementos que toman nuestros atletas, apuesta por la suplementación de Iogenis, como la que te estoy recomendando hoy. Recuerda, antes de entrenar, BCAAs con glutamina junto con el guasimaice. Dado que este entrenamiento es un entrenamiento muy duro, vas a necesitar un plus extra. Y para ello, el Russian Roulette te va a ayudar a ir más allá. Un preentreno que te va a predisponer, te va a focalizar en lo que se te viene encima. Luego, durante el entrenamiento, ya sabes que dispones del intra-work para no venirte abajo y seguir dándolo todo. O bueno, si preferís la ciclodestina junto con los MAP, lo único que el IntraWorld, bueno, es un producto que al ser un todo en uno para personas que estéis un poquillo más justas de presupuesto, pues os puede venir muy bien. Ya veis que son series de mucha intensidad, no son grandes cargas de peso, pero es un sistema muy, muy exigente. Así que para después de entrenar, pues oye, dale a tus músculos una buena proteína como es la nueva Isolux CFM. Esto ha sido Consejo de Sensei.